Dice dos veces tomé un video, debo tomar video, pero para arreglar la carita, ¿va? Porque no hace bueno, ¿va? Yo voy a hablar con mi mamá. ¿Qué pasó, pues, don Carlito? ¿No dejó bien el pozo allá, dice? No, usted dice que se hace un pozo en la entrada de invierno, cabe pasar el invierno, y es un mes, el agua está. En los 5 meses baja su leche. Yo le quiero decir algo, mira, que me perjudica el buscando, mira. ¿Se acuerda que nosotros entramos y buscamos de esa arena ahí? Vaya, esa arena en los ojitos que no se le filtró al pozo. Entonces, ¿sabe qué hizo? ¿Qué hizo esa arena? Se filtró toda y se llenó otra vez el pozo de esa arena. Se lo estoy diciendo antes de. Y usted me dijo, mejor pague una picopada de piedra. Ay Dios, ¿qué nos pasó? Yo voy a preguntarle a mi marido. Pregúntele a Julio. El suyo es arenilla. Era esa arenilla, es como arenilla, este es barrial. De lo mismo le echó. Ahí va a ver, pues. No, sí, si se va a secar a él, lo voy a ir a buscar donde pero, sea. Pero usted tiene otra palabra. Mire, don Walter, me dijo, mire, me dijo, me da 500, me dijo, yo le doy mi palabra. Vaya a contarle a mi marido, él tiene huevos. ¿Qué hizo el señor? Mire, no, lo vamos a buscar, ahí. no venía. ¿Qué dijo? Ah, pero eso no es mi problema que Dios haya secado, si todos los pozos están secando. Se lavó la hermana. No, de veras, no, ¿sí? Se están secando los pozos porque la, el de allá de la... ¿Sabe de dónde? El de la cafetería Vicky, fui yo ayer. Está seco. Vio, y ahorita que se seque, vio que se están secando los pozos, estoy haciendo caliche ahorita. Pero ahorita a ella le va a quedar bien el pozo porque lo hizo en un buen mes. ¿A qué fecha estamos? Si lo estoy entregando. Cabal en este mes en el pozo. Ya en el otro mes, en el primer aguacero, ya sube el agua. Estamos hablando en 25 días. Ya sube. Igual a usted, cuando yo le hice el pozo, entrada y saliendo el invierno, hijo. ¿Cuánto le bajó a ella? ¿Cuánto tenía cuando yo llegué al lago? 4 metros. Y yo le dije todavía a ella. ¿Y cuánto le dejó usted? ¿Y cuánto le dejó usted? 5. Y dijo, ahí ya no le va a sacar qué, le quedó entre, la mera el, papa con miel, dijo. Entre ¿y qué pasó? No, pero yo le dije. ¿Pero qué dijo? Ay, no. Yo le dije, a usted no se eche para atrás, porque le dije, ese pozo. ¿Para que solo yo le estoy diciendo? Mira, en entrada de invierno. En entrada de invierno está, le dije yo. Y ese pozo no le va a caer bien porque después se le va a secar. Págueme, le dije yo. Mire, ¿qué le pedí? 350 quetzales. Le pedí más. Chis, pagar otro. Yo no. Hágamelo ya, entúbeme. Mire, la culpa la tuvo, ¿eh? Oye, no a mí hablador. Me está echando las culpas. No sea hablador, hermano. Si no. Habla de su misma mujer, ¿qué? Pucha, ya su palabra ya no vale, hermano. Vaya. Bueno, ese es el pozo de Doña Santa. ¿Quién es usted aquí? Ahí está, ¿qué? Porque no es un pozo suyo. Pero para que no la perjudique, no, somos vecinos. Preguntarla no, porque mire, pregúntale cómo me llevo puta de andar botando piedra, ganga estar botando piedra. Esos trabajos no son baratos. Estos trabajos estamos hablando de entre 5,000. Una entubada, así una entubada, no se les cobran menos de 1,500 quetzales. La entubada, solo. Y ahora y le estás dando 3,000 quetzales. ¿Quién les va a trabajar por 3,000 quetzales? No, igual a usted, lo mismo pasa. Entonces, de eso se agarra, pero a mí no me interesa que no me lo agradezca la gente. ¿Quién le va a agradecer? Mira, pues sí, nadie que me lo agradezca. Sí. Porque ¿qué? ¿Qué vamos a entregar cuentas con Dios? Allá van a decir. ¿Que va a entrar usted? Es cierto. Es cierto, van a decir. Porque yo sí, usted era considerado. Pero después que uno hace los trabajos, hablan de uno. Igual a la panzona que vino ahí. Pero no se lo dijo así, pues no se lo había visto. ¿Cómo le dijo? Pero no se lo dijo. Pues la llamo y le digo que lo que está diciendo usted. Que le va a dar a tortear el caite, va a ver. No, porque es que nadie. ¿Quiere que le diga? No te lo voy a llamar. Ya lo vio. Usted no. Pero ¿quién la llamó a usted? Nadie la llamó aquí. Usted, caso que yo llego allá legal a usted, pues. Yo no llego a legal. ¿Adiós? ¿Para que tiene miedo? No, miedo no. Yo no llego a legal a usted. Yo estoy haciendo mi trabajo. Usted viene muy bien. Buenas. Ahí, doña Sandra. ¿Cómo lo mira usted? ¿Quedó bueno o no? Él dice que quedó la mera papa con miel. Pues ahí. Solo Dios sabe. Porque ahora me quedó. ¿Por qué el hijo de él se metió? ¿Lo quitó? ¡Cara! Esas son las piedras que quebré, mire, abajo, mire. Piedronas se quebraron y con puro cincel. Chiquitita la piedra, se supuso que ahí le cubría toda la mitad.
como por aquí le cubría, yo solo me paré en un instante. ¿Qué le fue chile? ¿Ya comieron, hijo? Va. Paraguas antiguo, que por allá. Venimos. Ah, yo estoy por allá. Venimos para acá. Bueno, don chiquillo, ojalá que. No, mentira, yo lo que hablo es cierto. ¿No? Ojalá que no le vayan a reclamar a ustedes, porque aquí don Carlito, dos le cayeron encima ahorita. Cada quien reconoce su trabajo. No es cierto. ¿Sí? Cada quien reconoce su trabajo. Cada quien reconoce su trabajo, pues. Y él lo hizo, ya sabe qué es lo que está haciendo. Cada quien reconoce su trabajo. Por eso le digo, don Pablito me dijo que no es mentira, se lo iba a enseñar mañana, pero se va a decir, don Chico anda a olor a cerveza, es una mentira. Y va a decir, no, después le voy a enseñar una vez, pero ahí usted manda la tira. Pero este no es tira, no. Mira, papá, pero usted baja tubos también o solo... No, yo solo oigo a hecho, digo, tubos nunca me han... Vamos, nunca me han dicho cómo bajarlo, pero soy inteligente. No, pero no se trata solo de ser inteligente, tiene que saberlo hacer, porque pero imagínese, se quiebra un tubo, es pérdida. Y es, aparte que es pérdida, es peligroso que se le va un tubo encima a alguien allá abajo. Pero la verdad sí, yo la verdad... Mire, mire este señor rapidito los bajó, no le costó nada, sí, mire. Sí, amigos tengo para que me bajen. ¿Verdad? Pero si ahí usted manda, si usted me da que... Pero esas herramientas eran de 100 años atrás, don Chico. No, ¿qué mierda? No, está cayendo. No, no, pero no la usa ahorita. ¿Eh? Se están riendo aquellos de ahora. No, no la usa ahora. Vamos, no la he usado, pues aparte me están pidiendo para trabajar. Yo la uso cuando me necesitan. ¿De? Este asador lo usó hace como 50 años, mire. No, pues tengo que trabajar, lo compone. Pero veré. Ah, sí. Quiero ver ese otro, ¿qué es ese? Piochín. No. Ah. No. Mi. Por eso lo digo que. Eso lo... Esta la. Uy, ni filo tiene el chico. ¿Cómo va a entrar eso en el suelo? Pero como lo digo, papi, no lo ocupo. Solo cuando hay necesidad lo compongo bien y armar otra vez. No lo ocupo. Están abandonados ahí, pero siempre los tengo guardados. Sí, siempre están aguardaditos. Es que les cuento que don Chico quiere trabajo de como yo, que vamos a hacer un pozo de doña Agüita, pero. Lo que pasa usted es que. Usted manda, yo no. Usted manda. Es que bueno, dice que ha hecho 3 pozos. Ajá. ¿Cuáles pozos hizo, pues? Tiene la bomba, la otra en la casa de nosotros, otro aquí que en tres días hice uno, me hice unas piedras, y busqué otro, estrato. Ahí no interesa que hice trato. En vez salen unas piedras. Sí, es cierto. Enterramos ese y hicimos otro. Pero mire, tiene problemas, don. Me están reclamando, ¿cierto? Sí, todo, señora. Pero cada quien manda su trabajo, papá. Así se lo digo. Y usted debe recordar a mí. Usted recomienda su trabajo, cada quien sabe cómo trabaja. Pero. Bueno, yo ahí al señor le doy la razón. Ahí ya no pasa mucha piedra ahí. Uh-huh. Y aunque él solamente que consigue un martillo eléctrico, entonces pica para abajo, pero ahí ya no pasa ya. Yo no sé por qué la torcidura, que es un gran pedrero que hay abajo de ese pozo. Siempre así, pero, el terreno aquí. Nosotros sí. Hicimos 2, hicimos una para ahí donde vivimos. Salió otro, la misma cosa. Por fin cachamos donde de verdad nos salió. La cosa es que le encontraron una piedra, cualquiera se desanima. Empiezan a tirar la toalla y, trabajo, y qué trabajo, tal le van diciendo. Póngale que usted va encontrando a alguien, me dicen, Pablito, mire, yo aquí no aguanto seguir porque hay un problema y una gran... ¿Qué voy a hacer yo? Hago otro. Traer otro, y ya viene otro, bueno, como yo vengo a repasar trabajo, yo lo voy a cobrar al doble. Sí. Sale muy caro. Eso es lo que pasa. Saluden, hombre, díganme. Buenas. Ajá, entonces... Pero... Se siguen. 1000 pesos lo cobro por el hoyo. Pero el albante lo paga uno, no. Ah, pues sí, yo solo pago él. Es que él cobró 3000 entubado, así como está quedando ahí. 3000. Cobra 2000, dice, solo por la hecha del hoyo. Pero con bastante agua, ahí ya no se pudo. Sobre la piedra que porque estaba. Mire, sobró un tubo. Pero más o menos. ¿Pero qué se puede hacer? Es una gran roca ahí. No, pero sí. Más o menos, ¿cuánto? ¿Qué tal? El problema es que he oído que dicen que después de una roca. Hay corrientes allá abajo, peligroso, ¿qué tal?
al picar una roca, ¡pum!, se va a ir a parar a la, al fondo del mar. De ver. Esa es la... Al mar. Sí, no, para el mar van todos. Yo he oído que hay corrientes, pues, venas que van... Bajo tierra. Bajo tierra, cuando hay una piedra así. Dicen que es peligroso. Entonces yo prefiero evitar un peligro, no que va a morir don Carlos ahí. Sí, así es. Entonces, no, gracias a Dios, por lo menos ahorita... Lo bueno que ahorita ya es... Bueno, la ida del verano. Uh-huh. Ya viene el invierno, ya... Unos 15 días el invierno ya empieza. Entonces el agua ya no va a bajar más. Ahora sí se hace un pozo comenzando el comenzando el verano, ahí sí se seca porque estamos hablando del mes de noviembre o diciembre, no, un pozo lo, ahí no sé. No, yo solo vine a enseñarlo para que diga que no sea mentiroso, va. Pues que está bien. ¿Y usted... cuánto cobra usted? ¿Sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver qué opina la gente ahí. Si la gente dice, Pablo, dale trabajo a un chico. No con... ¿Me aguante, pero aquel va? ¿Quién está ayudando? Porque recuerde que... Ah, está la ayudante. Que el otro llama el terciado piedra. Recuerde que yo no me mando solo, ¿eh? Ya sí, sabe. Sí. Y si las personas dicen, no, don Pablo, que un chico se puede ir a chupar y bajar eso ahí, entonces... no se va a molestar si digo que no. Dos respuestas. Sea que le diga que sí, o sea que no. No, yo le agradezco que vino a mostrar sus cositas. Sí, yo vine para que diga que porque me sienten olor a cerveza, no puedo, olor a cerveza, van a pensar que solo lengua soy. No, me enseñé y siempre soy sincero. Ese día que le pedí los 100 pesos. O si consigue un vocero profesional, usted es su ayudante, pues. Pero ellos cobran por... Pues sí, no, igual además, están cobrando aquí también, pues. Porque yo de dónde voy a cachar quién vaya a entubar, es que el que va a hacer el hoyo tiene que poner los tubos. Tengo. Pero bueno, vamos a dejar este video aquí. Claro, ahí comenten ustedes. Y tengo. Sí, tengo.